Bueno, buenas tardes, amigos. Hoy nos encontramos en Ingenio, con los amigos de la Parranda para Ingenio. En estos ensayos, estos que estamos haciendo tu video de ensayo, y donde yo llamé a Pedro hace más de un mes y me dijo que ya estaban a punto de comenzar. Y hoy me tocó a mí. Y aquí estoy con una de las voces privilegiadas de este grupo, sin desmerecer los demás. Yurena, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa, Yurena? Bueno, pues dentro de la dificultad, bien. No nos podemos quejar. Sí. Pero mientras estemos todos sanos y podamos venir, pues venimos. Sí. Bueno, yo veo que va a empezar esto. ¿Y qué falta gente? Sí, bueno, lo que pasa es que con el tema del COVID-19, pues intentamos venir grupos de pocas personas. Hay, de todas maneras, hay personas que son de alto riesgo y no se quieren arriesgar a venir por su salud. Sí. Y pues ensayamos lo que vamos pudiendo hasta que nos podamos reunir todos juntos. Bueno, ¿y qué nos van a ofrecer hasta tarde aquí en este ensayo? ¿Canciones nuevas? ¿O sí, bueno, el ritmo anterior? No, nosotros siempre mantenemos lo que tenemos porque es trabajo que hemos hecho. Pero sí es verdad que estamos empezando a insertar otros tipos de cosas, bachatas y cosas así, que no hemos tocado nunca. Pues sí. Entonces ahora estamos, ¿sabes?, empezando a reformar un poquito el repertorio. Y sacar nuevas canciones, ¿no? Sí, siempre intentamos cada X meses pues insertar algunas canciones para ir variando. Claro, claro, creo que para que no siempre lo mismo, ¿no? Parece que siempre lo mismo. Y no es porque sea siempre lo mismo, sino que nos autoexigimos cosas para seguir aprendiendo cosas nuevas. La historia es esa, seguir siempre aprendiendo y insertando cosas que podamos mejorar. Vaya. ¿Y el director cómo está? El director está bien. Igual, no cambia. igual de perfeccionista, igual. Sí, sí. Por eso es bueno. Eso es bueno. Es bueno, sí. El que da caña. Si es un pasota, pues mira cómo saldrán las cosas. Es el que da caña. Es autoexigible, pero para que las cosas salgan bien. Exacto. Pues bueno, vamos a escuchar lo que ustedes van a grabar. Nada, espero que les guste. Solo son ensayos hasta que se pueda tocar ya decentemente. Bueno, al final lo vamos a ver y volveremos a hablar un poquito, ¿vale? Gracias. Fuera.
Thank you.
Thank you.
Bueno, la verdad que ha sido una grata sorpresa. Sé que, como estaba hablando en Tucuyurena, Pedro es autoexigible, que como tienen que ser los directores, para que las cosas salgan bien. Y repetir, y repetir, y repetir, y repetir, que es como es. Eso de pasar por harto, no, Yurena, me encantó. Es que la práctica es el maestro mismo. Por supuesto. Esto funciona así. Por supuesto. Ese que da por bueno todo no llega no. Nunca a nada, ¿verdad? Hombre, eso va en cuestión de cada persona. Claro, claro. Pero tu padre, mientras nosotros lo aguantemos, hasta que lo aguantemos, hasta que ya no podamos más. La varilla de mimbre, ¿eh? El tío de la vara, el tío de la vara. Y él se esconde y no quiere salir nunca. Pedro, ven para acá, niño, ven para acá. Ven para acá, te da vergüenza, ven, Pedro, que aquí estoy. No me diga nada porque me pongo nervioso. Ponte por aquí, ponte por aquí. Pedro, tu hija dice que eres el látigo negro. No, tanto, pero casi, casi. Casi. Casi, yo la mando a dormir. Pero eso es bueno, Pedro. ¿No? Entonces, ¿sabes por qué es bueno? Porque si no, la gente pasa. Y tiene que hacerlo, porque si no. Yo me muevo el culo preparado todo, después se lo paso todo por. No, y después cuando vaya a hacer, ¿qué va a hacer? Ah, está. Es ridículo. Es ridículo, claro. Así para ridículo no sale a ningún sitio. Aquí, y te quedas aquí. Claro, muchas gracias, Pedro, por dejarme por aquí, venir un ratito a estar cuando con ustedes. Usted quiera, como usted quiere, la vez que usted quiera. Vale, muchísimas gracias, Pedro. Yurena, a ti te digo lo mismo. Pues nada, gracias. Muchas gracias, niña. Y que sigan así prosperando y con nuevas canciones, y que ya la gente poquito a poco se vayan incorporando. Sí, poquito a poco. De todas maneras, ahora en breve pasaremos con otros proyectos, ya tenemos algunas cositas en mente. Sí. Tenemos en mente hacer, como no podemos tocar fuera por el riesgo que hay, pues hacer alguna actuación aquí. Yurena, no me tires de la lengua, Yurena. Bueno, eso ya. No me tires de la lengua, que esta semana pasada se hizo en la Plaza Santa Ana 3 eventos allí. Multitudinario, donde estuvieron la parranda de la guagua, donde estuvo el Garajonay, ¿este cómo se llama? Garajonay, no, estos los de que son de Terde. Y estuvieron tres grupos. Bueno, grupo solo tenía 32. De todas maneras, eso va en cuestión de cada uno. Nosotros, por ejemplo, preferimos protegernos nosotros. Que sí. Y cuando estemos seguros, todos y estemos pero sanos. Pero que después viene fiesta para aquí de barrio, donde ustedes se pueden subir al escenario y tocar 4 o 5 canciones o 10 canciones y que la gente esparcida que lo vea. Bueno, no lo entiendo como no lo permite. Nosotros eso es cuestión de cada uno y nosotros por nuestra parte, personalmente nosotros, opinamos que por ahora preferimos protegernos y quedarnos aquí, que cada uno después. No, pero ya habrá tiempo de fiesta, mira, no tendré tiempo que yo te de quiero fiesta. Decir que no vamos aquí en Ingenio, no, esto es en Las Palmas. Sí, no sé, no. En Las Palmas. Están todas las parrandas todas metidas ahí en los locales de ensayo, exceptuando cuando van a la plaza de, ¿cómo se llama esta? Que está detrás de la catedral, donde voy todos los domingos, y el evento, gran evento que hicieron, multitudinario, por Dios, si hay COVID, hay COVID. Hay COVID, señores. Si se protegen, bueno, de esta manera yo opino que si se protegen con sus mascarillas y tal. Pero las sillas estaban todas juntas atrás, porque los tocadores estaban a más de 100 metros retirados, porque estaban allá arriba. Pero bueno, no queremos dar. Muchas gracias, mi niña. Yo voy a lo nuestro, como digo. Ah, sí. Y el que cae mal, que se joda. Eso es cosa de si no se previene. Sí, todo con precaución. Todas las cosas se pueden hacer con precaución. Pues nada, familia. Gracias. Muchas gracias a todos. Y que la próxima vez, pues vengamos sin mascarilla. Coño, que me la tengo. A buena hora. Hombre, nunca está. Yo estoy protegida. Entonces, a mí no me echaste nada. Pues nada, amigos, muchas gracias y espero que les guste este ratito que estuve aquí con la parranda para Ingenio y se lleven un buen sabor de boca como el que me he llevado yo. Pues nada, un abrazo y hasta mañana, que estaré precisamente en dos sitios. Estaré en la playa de Irinaga con San Gravier, estaré con Arcones. En Agüí, pasó mañana para el manejo. Salud.